En el recinto del Consejo Municipal se realiza el primer debate general para la aprobación del Plan de Desarrollo 2012-2015, Bello, Ciudad Educada y Competitiva, con la presencia de los secretarios y subsecretarios de despacho, los 19 corporados y la alcaldesa encargada, quien ayer también presentó planes de la Secretaría de Hacienda que estarán incluidos en el documento final. Prácticamente la Secretaría de Hacienda es la que marca toda la parte de financiación de este plan de desarrollo. Resaltamos desde la austeridad del gasto que debemos tener para poder cumplir con nuestros propósitos, de que cada día de nuestros propios recursos, de lo que nos pagan los ciudadanos, se invierta más a la educación y que ellos conozcan dónde están invertidos todos sus impuestos, como fue prácticamente el eslogan del alcalde desde su sensibilización del plan de desarrollo, tanto en los grupos poblacionales como a toda la comunidad en general. Para terminar con la eficiencia fiscal que debemos tener durante estos 4 años, además de que en un próximo periodo encuentren un municipio equilibrado en toda la parte financiera. Para la alcaldesa encargada son positivas las percepciones del Consejo Municipal y de la comunidad en general durante esta etapa previa a la aprobación del Plan de Desarrollo, que inicialmente tiene un costo de 168 mil millones de pesos. En cada una de las revisiones que me ha correspondido ahora como alcaldesa encargada, de todas las inquietudes que han llegado del Consejo Territorial de Planeación, de Corantioquia, del área metropolitana y del mismo Consejo Municipal, considero que las solicitudes de requerimientos o de cambios o de que haya un mayor valor en ciertos programas han sido relativamente comprensibles. El manejo ha sido muy bien de parte del Consejo, de parte de la comunidad. A cada una de las secretarías se le dio su espacio, su día o sus 2 días, dependiendo de la cantidad de proyectos que manejaran. Yo me siento muy a gusto, considero que el alcalde se ha visto, digámoslo así, modestia aparte, bien representado. Él ha estado a gusto con todas las manifestaciones, porque a medida que nos van llegando estas inquietudes por cada una de las secretarías se las hemos hecho dar a conocer. Él nos dice que podemos, que sí se puede o que podemos pensar desde la Secretaría de Hacienda, pero la cosa ha sido armonizada entre lo que ha tenido que ver el alcalde, desde donde se encuentra, desde mi parte, en la parte del encargo, y desde la Secretaría de Hacienda en el manejo de la financia de dicho plan de desarrollo. Se espera que el próximo 29 de mayo se dé la aprobación total de este documento, que contiene los planes, programas y proyectos para el periodo 2012-2015.